Hola, soy Miguel Ángel Estrella y esto es Unísono, el programa federal del Instituto Nacional de la Música, donde la música de todo el país va a tu casa. Me di cuenta que solo en cuestión de plata, mientras tus ventanillas cobran, una sola es la que paga. Me quiero imaginar la sonrisa de Carlos Mujica desde donde nos está viendo, desde el momento que apareció la murga con ese nombre tan fantástico, ¿no? Los guardianes de Mujica. Y es verdad que Carlos Mujica sembró en este lugar, sobre todo, en otros lugares también, pero en este sobre todo, que es donde muchos jóvenes de los años 60, lo conocimos, sembró muchas cosas de las más hermosas que puede imaginar un ser humano, esas cosas que uno sueña. Cárcel Florencio Varela y estoy 4 horas con los presos tocando Beethoven, tangos, Béla Bartók y conversando, pero con los problemas cruciales, digamos, de la vida de hoy. En la provincia de Buenos Aires, bueno, no sé, creo que son 20 las cárceles en las que estamos trabajando, con práctica artística y con alfabetización. Zambita del camino, lunita de mi pago, en la pobrecita zamba del surco, cantan sus penas los tucumanos. Cuando vino el año pasado el director general de la UNESCO para lanzar internacionalmente el programa La Voz de los Sin Voz, yo lo llevé a Villa 31 y él no entendía. Le digo, no, esta es la educación para todos, hermano. Y estas son las cosas que nosotros discutimos en lugares muy sofisticados de Naciones Unidas, en Londres, en Johannesburgo, en París. Pero este es el trabajo que hay que hacer. Una cuerda ahí, la tercera. No, pero cuerda al aire, dos veces. Ahora sentado. Eso. Eso es. Bueno, ¡primer disco! ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿cómo eso es? Yo creo que es ser músico social, por ejemplo, aspirante a músico social. El chico me gustaba cantar y me copaba bailar. Esas eran las dos cosas que más me gustaban. También jugaba al fútbol, pero lo que más me gustaba era cantar. Entonces hubo una mujercita que era mi abuela que me dijo, mi hijito va a ser músico, no va a ser sacerdote como yo quería. Esa es una frase de mi vieja cuando éramos chicos y nos peleábamos. Decía, no acumulen herrumbre en el alma. Es muy jodido vivir con herrumbre en el alma. Bueno, entonces yo, ya en la última sesión de tortura, en un simulacro de cortarme las manos, me ataron a lo que supongo que era una mesa, porque nunca vi nada, ¿no? Teníamos tapones en los ojos, una venda y una capucha. O sea que no veías nada.
¿cómo se llama el que está preso ahora? Gavazzo. Yo lo conocía por la voz. Decían uno y aparecía la voz de él. Después supe que el uno era él. Atención, uno, oía mis orejas. Dijo, te vamos a hacer lo que hicimos en Chile con Víctor Jara. Te vamos a cortar las manos y después te vamos a matar. Nunca más tocarás el piano, no vivirás, porque no colaborás. Y yo no sé, lo que me salió del alma, y esto te lo cuento porque es porque yo me siento sin herrumbre en el alma, ¿no? Y por qué vengo a tocar a los cuarteles, porque sé que es necesario que los que hemos podido salir de ese infierno de la muerte, cuando los miricos te decían, por más que reces acá a Dios, somos nosotros, somos los dueños de la vida y de la muerte, y acá solo sobreviven, y eso, los que colaboran. Bueno, yo lo que me salió del alma cuando sentía la sierra eléctrica, sentía, bueno, que me iban a cortar las manos, les dije que Dios los perdone por lo que van a hacer. Yo voy a tratar de perdonarlos. Y ahí cesó. Y no me tocaron nunca más. Es decir, yo soy un privilegiado que me torturaron solo 6 días. Andrea Merenson, soy directora de Radio Nacional Clásica, la 96.7, la radio que transmite la música que producen todos los músicos académicos y de jazz de nuestro país. He comenzado un trabajo de acercamiento, de difusión, de formación también, ¿por qué no?, con todos los músicos y para todos los músicos del país. Nuestro país tiene realmente una producción de mucha calidad y merece ser conocida. Estoy presentando en esta oportunidad, desde San Juan, un concierto que hicimos con Gustavo Santaolalla en el marco de una gira, de un programa que desarrollamos con orquestas de jóvenes en varios países. Este fue uno de los conciertos más emocionantes, quizás se podría decir. Mi acercamiento con la provincia de muchos años tiene que ver con una historia familiar en la que mi padre ha sido director de la Orquesta Sinfónica de San Juan. Y he tocado como solista también. Tengo muchos amigos en San Juan y creo que van a disfrutar mucho de este concierto. La obra que interpretan es de Ushuaia La Quiaca, de Gustavo Santaolalla. El solista es Gustavo Santaolalla, quien les habla, quien dirige. Y la orquesta es la orquesta académica de la universidad. Agradezco a Claudio Sánchez, director de la orquesta, que ayudó muchísimo para poder llevar a cabo este proyecto. Y a todos los chicos que la integran y a las autoridades de quienes dependen. Muchas gracias. Hola, me llamo Lourdes Quiroga, tengo 17 años y soy de la provincia de San Juan. Tuve el privilegio de participar en concierto con Gustavo Santaolalla cuando visitó mi provincia. Fue una experiencia única e inolvidable porque creo que la música une personas. Estaré siempre agradecida con mis profesores Ada Hidalgo y Claudia Sánchez porque han sido y serán pilares fundamentales en mi camino por la música y a mi familia por acompañarme y apoyarme siempre. Thank you.
Bueno, voy a decirles como tucumano, ¿no? Ahora vamos a presentar la 40 Arcos y Buenos Aires Argentinos. Serenata para cuerdas en Do mayor, Opus 48. Primer movimiento, Peter Ilich Tchaikovsky. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo, de la provincia de Santa Cruz. Ahora mismo estoy atravesando la pandemia en Río Gallegos y quería mandarle un gran saludo y agradecerle especialmente a la televisión pública por dejarnos mostrar nuestro trabajo y nuestra actividad a los músicos del sur. Espero que disfruten esta obra, les mando un saludo y ojalá nos encontremos todos muy pronto. Thank you.
pensar en ustedes y pensar que me recuerdan fuerte, ¿no? Y que están preocupadas por lo... Miren cómo estoy, estoy al pelo, como un pendejo cuarentón y soy ochentón. Quédense tranquilas, madres queridas. En ustedes y en abuela yo pienso todos los días y hay una hora del día en que me gusta orar por ustedes y por nuestros queridos desaparecidos. Bueno, y ahora quiero presentar una obra de la compositora Nelly Gómez titulada Arcos en Abstracto, interpretada por la Camerata Argentina de Mujeres, dirigida por Lucía Sicos. A ver qué les parece. Hola, soy Nelly Gómez, música, compositora, orgullosamente docente, presidenta del Foro Argentino de Compositoras y miembro de la Asociación Argentina de Compositoras. En mi obra, Arcos en Abstracto, intento transmitir a través del sonido de las cuerdas mi mundo interior en relación al exterior en la búsqueda de una sociedad más equitativa. El concierto fue realizado en el marco del Mes de la Mujer, el 6 de marzo del 2020, con la interpretación de la Camerata Argentina de Mujeres y la dirección de Lucía Sicos. Disfruten la música. Thank you.
Muy buenos días, soy Sergio Curado, director del Sistema de Orquestas de la Provincia de Jujuy, proyecto que cumple 20 años este 22 de noviembre. Agradezco a la TV Pública que nos permita a los músicos del norte de nuestro país mostrar nuestro trabajo y compartir entre todos nuestra actividad. Guillermo Tell es la última ópera que escribió Rossini, una de las oberturas más populares que han logrado desprenderse de las óperas a las que debe prologar, para formar parte de los repertorios sinfónicos de muchas orquestas y directores. Consta de cuatro partes bien definidas, de las cuales ustedes podrán apreciar en esta oportunidad la última, Galopa. Con ustedes, el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de la provincia de Jujuy. Les mando un cordial saludo a todos. Thank you.
Hola, mi nombre es Esteban Conde, director del Coro Municipal de Córdoba. Y hace 7 meses, Tomás Arincia, el subdirector del Coro Municipal, componía la obra Quédate en Casa. La interpretamos desde nuestros hogares junto a la Orquesta Municipal de Cuerda. Luego de varios meses seguimos compartiendo nuestro material que grabamos desde nuestros hogares y deseamos que pronto podamos encontrarnos para volver a compartir juntos un nuevo repertorio. Muchas gracias y que lo disfruten. Hola, soy Rubén Carugui, integrante de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, que ya está cumpliendo 65 años. Queremos agradecer a la televisión pública por mostrar el trabajo de todas las orquestas sinfónicas del país. Esta obra de Gerardo Gardelín es una obra realmente impresionante y que forma parte del repertorio que hacemos todos los años de música argentina, como también así de los más afamados compositores de todas las épocas. Nuevamente, muchas gracias a la televisión pública y esta es la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, desde Santa Fe, capital de la provincia. Thank you.
todas nuestras ediciones dejamos una sorpresa para el final. En este caso, una sorpresa bellísima y muy emotiva. Tengo que aplaudir la iniciativa del INAMU, de Diego Boris, de incluir a la música académica en el ciclo de unísono. A la música académica y fundamentalmente la música académica argentina, que tiene tan poca prensa. Una maravilla estar en el programa con el gran músico y maravillosa persona, Miguel Ángel Estrella. Buenas noches, yo soy Popi Espatoco, soy orgullosamente un músico argentino y quiero presentarles un trabajo hermoso que hicimos ya hace unos meses junto a la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón. La solución a los problemas está en el amor, en lo que podemos dar por el otro. Y bueno, lo que pudimos hacer por los demás y demostrar también nuestro agradecimiento por los doctores es esto que van a ver: Puente, de Gustavo Cerati, con la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón, Ricardo Mollo y Lula Bertoni. Espero que les guste. Busqué en la rima que duerme, con todas las palabras. Si algo caché es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más, arriba el sol, abajo el reflejo de cómo está ya mi alma. Ya estás aquí. Eso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por ver. Yo cruz
Gustavo Santaolalla, apoyo la Ley Nacional de la Música. Yo soy Leopoldo Federico, quería decirles que como músico, como presidente de la Asociación Argentina de Intérpretes, apoyo la Ley Nacional de la Música para que estemos de una vez por todas todos juntos.